sfioro l'idea di realizzare compositivamente una canzone da cantare in coro, però mi rendo altresì conto quasi immediatamente che momentaneamente sto da solo e per cantare in coro il presupposto necessario mi sembra anche normale che ci sia più di una voce a far da controcanto a quella che fa il tema principale. Qui almeno al momento la situazione non mi sembra proprio per la quale, ma credo o quantomeno spero che in ogni caso qualche cosa la si può pure provare a fare, se magari qualcheduno si vuole improvvisare al ruolo di corista occasionale in questa circostanza certo un po' particolare, che se poi il pezzo viene ci faremo una cantata tutti insieme e a cantare. Certo non fa male, non dico che ci fa passare i guai, ma certamente ci tiene più sul morale. Forza allora, proviamoci a provare a far venire fuori una canzone da cantare. Dai tutti dietro a me che ho appena avuto ispirazione, baciato sulla fronte dall'idea di una melodica intuizione che fa la 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 la. Apprezzabile l'impegno, però mi duole dire che il pezzo in questione ancora non va bene, quindi ritengo necessario il dovere affinare la tecnica vocale, quel tanto che basta per provare nuovamente a farci realizzare una canzone in coro per l'appunto e per la quale c'è da stare con la concentrazione al punto giusto per far sì che la canzone durante l'esecuzione non ci possa venir male. Forza allora, riproviamoci a provare a far venire fuori una canzone da cantare. Di nuovo dietro a me che ho appena avuto ispirazione, baciato sulla fronte dall'idea di una melodica invenzione che fa la 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 la. Finalmente la canzone che sorprendentemente ci è venuta proprio bene, così va bene. E finalmente la possiamo cantare tutti quanti insieme. La 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 la. Está usted escuchando el programa de noticias Plex. Entérese de los acontecimientos más relevantes que se registran diariamente en la ciudad de Ensenada y la región Baja California. Entrevistas, reportajes, transmisiones en vivo y noticias generadas por un equipo de reporteros profesionales cuyo único objetivo es brindarles información de utilidad y actualidad.
Buenas noches, bienvenidos a la señal de Sistema Informativo Plex. Les saluda Ricardo Mesa, como todos los días a las 9 de la noche. Hoy es jueves 17 de mayo del 2018. Estamos en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, a través de internet, red social Facebook y las demás redes sociales. Los invitamos a que nos sigan también en Instagram, en Twitter, en TuneIn Radio y en YouTube. Como Plex México nos encuentran, o Plex Ensenada. Les recordamos también que por ahí el domingo ya nos estamos organizando para estar dando la cobertura en lo que será el segundo debate de los candidatos a presidente de la República, en el que, así como ese meme que le hicieron de que se hizo Margarita Zavala, no va a estar en el debate porque, bueno, renunció a su candidatura, dijo que siempre no, que mi mamá dijo mi mamá que siempre no, y serán nada más los demás candidatos que quedan: el Bronco, Anaya, Mid y Andrés Manuel López Obrador, los que estarán presentes, o al menos no han cancelado en su participación en el segundo debate, que será en la ciudad de Tijuana este domingo 20 de mayo. A ver, aquí tenemos un recuadro que nos envió la UABC con información respecto a este segundo debate presidencial. Elecciones 2018 a las 9:30 de la noche, hora del centro. Estamos hablando de que será aquí a las 7:30, horario de Baja California, el domingo 20 de mayo, en instalaciones de la unidad del Campus Tijuana de la UABC. Será transmitido por diversas redes sociales, en internet, por todos lados lo van a estar viendo ustedes, en cualquier página web mexicana van a estar viendo esto, y lo transmitirán obviamente de manera oficial a través de la página del INE.mx, INE TV en YouTube, INE México en Twitter, INE México en Facebook, Central Electoral, INE.mx. Y el tema va a cambiar la dinámica un poquito a como estuvo la vez pasada. Va a estar el tema de México en el mundo. Hablarán de comercio exterior e inversión. Obviamente, como estamos en frontera, encuadraron la temática con la zona fronteriza. Comercio exterior e inversión, seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional. O transnacional, le pusieron ahí. Derechos de los migrantes, son temas importantes, muy muy importantes, y que tienen que ver pues con seguridad, con dinero y con derechos humanos. Va a estar muy interesante, al menos los temas que están planteados ahí. Si le saben los candidatos a abordar esos temas, que esperemos no ocurra lo buena parte de lo que pasó la vez pasada, que se fueron mucho sobre el empezarse a decirte cosas. Ojalá y ahora se enfoquen un poco más en plantear exactamente cómo traen sus propuestas. No sé cómo vendrán los ataques entre unos y otros ahora, pero los temas de este debate son muy importantes y hay muchas cosas que tienen que decir, y vamos a estar todos muy pendientes de ver cómo abordan la temática. No sé qué opinen ustedes, si vaya a generar algún cambio de opinión en torno a cuál va a ser el sentido del voto de muchas personas. ¿Cuántos indecisos habrá en este proceso electoral que aún están pensando si votar por uno o por otro? ¿O ya estarán definidos quiénes van a votar por quién? ¿O quiénes van a, no sé, anular su voto? Que me parece más democrático ir a... Y si no te gusta ningún candidato, me parece más democrático o más coherente, desde mi punto de vista, ir y cancelar tu voto. Ya desenfoqué la cámara, ahí está. Cancelar tu voto, anularlo con dos rayas o una X gigante, no sé, pero participar en el proceso democrático. Es decir, el INE sería muy distinto que lleve una alta abstención a una alta cantidad de votos anulados, porque esto refleja algo. Refleja que están queriendo participar en el proceso democrático del país los mexicanos, con su credencial electoral y su interés de votar, pero no les está gustando a ninguno. Y esto sería mucho más sano
Y además, recuerden que cuesta bastante dinero a los mexicanos la organización de estas elecciones, muchísimo dinero. Ya estábamos viendo por ahí lo que más de 200 mil pesos entre dos de los moderadores del debate pasado, se llevaron nada más ellos. Y millones de pesos en lo que es las cuestiones de las cámaras, lo técnico y demás. Miren, nosotros estamos haciendo una transmisión con muy poco equipo, no nos cuesta millones de pesos. Y aquí estamos, bájenle a lo técnico, caray. En fin, bueno, saludos a Félix Cholo Díaz, también a Manuel Alonso Vera Vidal. Buenas noches a todas las personas que se están sumando a esta transmisión. Les enviamos un saludo cordial y gracias por estarnos siguiendo. También a Ivette Beltrán, que nos mandó un saludo por ahí al inicio del programa. Y vamos a comenzar, vaya, con los temas de algunos comunicados. Recuerden que se acerca ya el 1 de junio, lo que será el aniversario del Día de la Marina. Y habrá actividades, ya les estaremos informando posteriormente de eso. Y otros temas, porque andaban de visita por aquí unos cónsules de Estados Unidos en Baja California. Seguramente tendremos información de eso en un momento más. Y de entrada vamos con algunos de los comunicados más recientes que nos han estado haciendo llegar de parte del gobierno del estado. Mencionan que el gobierno del estado, en conjunto con autoridades del ejército y la marina, estuvieron en una reunión del grupo de coordinación, el famoso grupo de coordinación, en donde se contó con la participación de representantes del Instituto Nacional Electoral, donde revisaron la estrategia de seguridad que se aplica durante el proceso que está en marcha. Eso es interesante. El mandatario estatal, el gobernador Vega, destacó la coordinación y homologación de criterios que se han venido dando entre todos los integrantes del grupo de coordinación y en esta ocasión con autoridades del Instituto Nacional Electoral, donde se refrendó, dice, el compromiso de velar por los principios de legalidad, imparcialidad y respeto a las instituciones antes, durante y después del próximo proceso electoral. Todos los integrantes de esta mesa de trabajo mencionaron que van a continuar trabajando de manera coordinada y seguir coadyuvando para que este ambiente se mantenga en Baja California. Y bueno, pues esperemos. Permítame un momento. Esperemos que sea una jornada tranquila, una jornada en la que no haya ninguna situación que altere el proceso, que empañe el proceso electoral, que todos sepamos que se hizo bien, que todos fueron a votar bien. Eso es lo que nos interesa en esta en este proceso electoral y para ello hay que estar todos pendientes también. Mucho funciona y mucho ayuda el que la misma ciudadanía esté atenta a lo que está pasando durante el proceso electoral, que conozca también qué cosas sí se pueden hacer y qué cosas no. A veces también nos asustamos por cosas que creemos que están mal y no lo son procesos normales. Pero si todos estamos atentos y todos estamos con el celular en la mano para hacer cualquier grabación de cualquier incidente, eso ayudará mucho a generar evidencia del proceso y también pues todas las casillas o la mayor parte de las casillas van a tener observadores de los partidos políticos, representantes de los candidatos, de los partidos políticos de las distintas coaliciones que van a estar observando que todo se lleve en calma, que se haga el conteo de votos bien y obviamente también cuando consideren que a una boleta le están dando un voto que no es el que ellos piensan que debe de ser, la mandan a esta revisión que se hará posteriormente a la jornada electoral y donde se hace una especie de depuración, se revisan boletas y se define si son válidas o no válidas y para qué candidatos van esos votos. Ya lo conocemos ese proceso, ya lo hemos vivido de cómo se reúnen en los distintos distritos electorales a hacer estas revisiones exhaustivas que les toman muchas horas, pero que finalmente despejan cualquier duda que haya en relación a todo este proceso electoral y que todo quede bien, ¿no?
Son las 9 de la noche con 12 minutos. Continuamos con la información de este día. Jueves, ando revisando aquí los correos electrónicos. Gobernador del gobierno del estado también, bueno, la reunión del grupo de seguridad. También están enviando información relacionada con turismo de Ensenada para dar a conocer los detalles de lo que será el concurso Challenge International Dubán 2018. Ya se lo habíamos comentado. El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Turismo del Estado, dio a conocer que la vinícola Casta de Vinos fue la ganadora de una medalla de oro en este evento que se realizó en Francia. Se dio a conocer que la vinícola ganó el concurso con la uva Petit Verdot, cosechada en el Valle de Guadalupe. En este evento participaron 5.000 etiquetas de 27 países y 700 jueces estuvieron calificando los vinos. La Secture informó que en Baja California tienen vinos de excelente calidad y existen regiones en México con una larga producción de vinos. La más propicia es en Baja California, con 120 vinícolas, las cuales tienen infraestructura para recibir a los turistas nacionales y extranjeros que nos visitan. En el último estudio realizado del estado de Baja California, respecto a los perfiles de los visitantes, el 32% de los visitantes a Baja California, de los turistas, lo están haciendo con un motivo gastronómico o enológico. Es decir, la comida y el vino es lo que mueve al 32% de los turistas, que representa aproximadamente 700.000 personas quienes están visitando los distintos valles de las rutas del vino, porque recordemos que no nada más es en la zona del Valle de Guadalupe, también están la antigua ruta del vino, que es para allá, para el lado de Santo Tomás y San Vicente, que tienen una gran producción de vino. De hecho, es ya allá la producción de vino. Acá en el Valle de Guadalupe ya se está haciendo más restaurantera, pero la producción real de la uva, de la vid, está más en la parte sur. La Secretaría de Turismo destacó que la calidad de vino que se está produciendo en el estado ha tenido un fuerte crecimiento, lo que ha llevado el nombre de Baja California a concursos internacionales. Lo que siempre presumen, ¿no? Reina Solano, le mandamos un saludo. Gracias, Reina, por escucharnos, por vernos desde Chino, California. Muy bien. Híjole, ahorita qué duro está lo de la política en Estados Unidos. Hemos estado dando seguimiento, Reina, a todo lo que está pasando de los estados. ¿Cómo les llaman? Que protegen en el ámbito de la migración. ¿Cómo le llaman? Los estados que son como de protección para los migrantes. Con esta política que trae el gobierno actual, el gobierno federal, de querer eliminar esos estatus de los estados que protegen a los migrantes. Saludos a Fer Hija Rodríguez y a Idea Gundes, también a Fidelia Godoy. Un saludo. A ver qué nos está enviando un mensaje Miguel Alberto Navarrete. Gracias, Miguel, por comunicarte con nosotros. Menciona que mañana viernes 18 de mayo será la audiencia de León Fierro a las 11 de la mañana. Recordemos esta situación que está pasando en Mexicali de esta persona detenida por autoridades de gobierno del estado, luego de una manifestación que se registró, una serie de protestas y enfrentamientos ahí, jaloneos, empujones y demás problemas con manifestantes y policías en Mexicali por el tema de la empresa Constellation Brands y una tubería, creo que era lo en esa ocasión donde se manifestaron. Hubo un problema ahí, detienen a León Fierro y lo acusan de haber lastimado a un oficial. Lo mantienen ahorita preso porque está llevando un proceso, un juicio, en donde van a determinar si es culpable o no de homicidio calificado en grado de tentativa. No es cualquier cosa. Menciona Miguel Alberto que están previendo, están planeando esta audiencia mañana. Saludos a Julio César García. Sala 7 del Cerezo, Calle Sur, en Mexicali, la audiencia de León Fierro. Vamos a estar pendientes.
Santuario, sí, Mencar Estrella de Mar, gracias, Santuario. Yo estaba así como que paraíso, ¿cómo era? Sí, Santuario, estado, los estados santuario de los migrantes, que son una manera en que están siendo protegidos para que no se les esté pasando toda la información a unas dependencias del gobierno federal estadounidense que pues se dedican a básicamente cazar a los que están de manera ilegal. Como que doble moral también, ¿no? Porque tanto migrante que reciben, cuando les producen y les generan todo eso, les levantan todos sus cultivos, ahí sí no dicen nada. California, que si no me equivoco, desde hace algunos años, la principal producción, no sé si a la par o por encima de la industria del cine, es la agricultura en Estados Unidos. ¿Y quiénes son los que trabajan en el campo? Mexicanos. Inauguran una nueva biblioteca en San Antonio de las Minas. Vaya, una buena noticia. El gobierno municipal inauguró el primer laboratorio de innovación educativa y cultural dentro de la biblioteca Reina Santos Fimbres, es el nombre de la biblioteca, en la delegación de San Antonio de las Minas. Previo al corte de listón, mencionan que la educación es la base que cada persona debe tener en su vida. Aventó un discurso por ahí el alcalde y refiere que este laboratorio tendrá 15 carreras digitales, entre ellas 6 de licenciatura. La idea es convertir las bibliotecas públicas de México en centros culturales y educativos con el apoyo de organismos civiles, con el fin de llegar a más jóvenes y personas adultas que deseen estudiar, menciona el alcalde en este comunicado. Resaltó que dentro de las 22 delegaciones hay bibliotecas, sin embargo, el objetivo es que todas ellas cuenten con equipo digital para que más niños, jóvenes y adultos logren sus metas profesionales, por lo cual agradecieron a quienes donaron este laboratorio. En la inauguración de la biblioteca, fíjense quién estuvo, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano estuvo por ahí, creo, si no me equivoco, en su página de Facebook, el regidor Cristian Independiente subió una foto por ahí posando junto con el político Cuauhtémoc Cárdenas, director actualmente de Asuntos Internacionales de la Ciudad de México, quien refirió que se sentía contento en la apertura del aula virtual que permitirá educar en nivel maestría y doctorado a la ciudadanía de San Antonio de las Minas, obviamente quienes cumplan con los requisitos y todas las especificaciones que se les apliquen ahí. La biblioteca ofrece carreras a través del Instituto Politécnico Nacional, una de las universidades tecnológicas más importantes de nuestro país, por lo que seguramente en poco tiempo se sumarán otras escuelas de nivel superior para dar más opciones a los que estén interesados en estudiar en estas escuelas. Los habitantes de la delegación tendrán oportunidad de aspirar y lograr estudios de posgrado, así como el acceso a diversos materiales de tecnología avanzada que se maneja desde teléfonos inteligentes u otros equipos. Pues ahí está la información de esta biblioteca. Habrá que ir a echar una vuelta, ¿verdad? A visitarla, a ver cómo están las instalaciones, conocerla un poco. Y también, obviamente, nosotros somos muy escépticos a veces cuando se inauguran cosas. Nos gusta como que ya verlas funcionando. Porque cuántas cosas no, de entrada no se prometen que van a hacer. Nos baja la luna y las estrellas, sobre todo los que andan en campaña. Y de ahí súmenle que anuncian con bombo y platillo superproyectos. El rastro TIF en Mañadero, que no se ha hecho, ¿cuántos años tiene? El libramiento de Ensenada, que tampoco se ha terminado. La planta desaladora, el puerto de Punta Colonet, ¿se acuerdan del puerto de Punta Colonet? Maravilloso, que iba a resolver todos los problemas de la economía. Así nos traen, ¿sí? Como con el burro y la zanahoria enfrente, caminando y viendo y siguiendo la zanahoria, y nos ponen una zanahoria más jugosa cada vez, ya íbamos caminando como burros sin que nunca lleguemos al objetivo. Se inauguran a veces obras y resulta que fueron incompletas, que no funcionaron, que aquí pasó esto, que se les acabó el recurso, que les robaron una vez y ya se acabó, como las escuelas. Hoy en la mañana anduvimos por ahí en una escuela en el fraccionamiento Puerto Azul, allá en cerca, pasando la 89, pasando la colonia 89, de los últimos fraccionamientos que hay en el sector noreste de la mancha urbana de Ensenada,
y les han robado una y otra y otra y otra vez. Y no es la primera escuela que tenemos el reporte de que les hayan robado de todo. Ahora está el cerco, les están robando. Por eso nos hablaron los padres de familia, porque les robaron el cerco perimetral en el jardín de niños. Y están preocupados porque está pegado un arroyo, hay mucho malandrín por allá. Y les preocupa de que, una, los niños se pueden salir. Hay un barranco ahí, está muy peligroso. Y por otra, que se pueda meter alguien. Así entrar y salir como si nada, ¿no? Se inauguran cosas, pero hay que ver que funcionen. Que funcionen y que se les esté dando mantenimiento. Porque también se hacen, o se pueden hacer una gran obra. Se puede hacer un magnífico puente, un magnífico edificio, lujoso, si ustedes quieren ponerle. Pero el mantenimiento, ahí está el problema. El mantenimiento, eso es lo que cuesta. Entonces, ojalá confiamos en que se va a mantener esto. La misma población de San Antonio de las Minas tiene que estar bien atento de que siempre esté funcionando esta biblioteca, porque créame, uno de los principales temas que necesitamos atender en nuestro país es el tema de la educación, la formación de personas, la formación profesional de los mexicanos. Entonces, esta inauguración es una inauguración muy, muy importante. Vamos a atender una llamada telefónica. Sí, bueno. Sí, ¿qué tal, Ricardo? Muy buenas noches. Jorge Gómez, buenas noches, ¿cómo estás? Muy, muy bien, aquí un poco retrasado, pero llegando. No, adelante, dinos, hoy anduviste por ahí en un evento que publicaste, hiciste transmisión en vivo, ¿no?, de esta manifestación de madres de personas desaparecidas. Platícanos. Así es, bueno, pues fue un posicionamiento que hicieron algunos de los familiares respecto a, pues, el comentario que estuvo circulando, ¿no?, en redes el día de ayer, referente a que, pues, el presidente municipal había catalogado de alguna manera contaminación visual, las mantas de sus hijos, ¿no?, de alguna manera que ellos buscan las mantas. Los, pues, hijos de la... Tenían las fotos de sus hijos, señas particulares, uh-huh, y algunos datos de contacto, ¿no? Entonces, la retiran. Ellos llaman a preguntar dónde están, qué pasaron con ellas, nadie sabe. Lo único que mencionaban ellas en este posicionamiento es de que había una orden directa del alcalde para retirarlas, ¿no?, que fue lo que ellas mencionaban. Entonces, pues básicamente lo que ellos exigen es una poca sensibilización, ¿no?, del alcalde respecto a este tema, y que, pues, básicamente ellos están haciendo una lucha que no deberían estar haciendo, porque no deberían haber desaparecidos. Sin embargo, los hay, y pues por sus propios medios ellos están, pues, tratando de buscarlos, ¿no?, a sus hijos, a sus familiares y la gran centenar de desaparecidos que hay en la entidad, ¿no? Adelante, continúa, Jorge, te estamos escuchando. ¿Perdón? Continúa, te estamos escuchando. Ah, es que estoy muy atento, perdón, escuchando lo que estás diciendo. Sí, bueno, adelante. Pues justamente publicamos en nuestra página de Facebook, en la portada, precisamente la última parte de este posicionamiento, ¿no?, que dice referente a que, pues, le hablan al presidente municipal diciéndole que, pues, que es la única alternativa básicamente que ellos tienen de poder gritarle al mundo que están buscando a su hijo, y pues le exigen un poco también de solidaridad de alguna manera. Y pues bueno, las últimas puntos que ellos exclaman, digamos, exigen, es la presentación inmediata de sus hijos, que se garantice el derecho a buscar a sus hijos sin poner en riesgo, pues, su integridad física y psicológica. Y también algo que fue muy muy tajante en este posicionamiento fue que se exigía un alto a la revictimización de las familias de desaparecidos, lo que mencionábamos en emisiones pasadas, ¿no?, de que, pues, se desaparecen y luego se van por la salida fácil de decir son parte del narco, son están en malos pasos. Sin embargo, muchos de los desaparecidos, pues, no lo son, o si lo son, no tienen que desaparecer realmente, no es un fundamento claro para que alguien desaparezca sin dejar rastro y nunca más volver a ver a su familiar. Y bueno, el último punto también muy importante es justicia y verdad para las familias desaparecidos. Entonces, en este posicionamiento que pueden ver en el directo y con algunos comentarios más por parte de las familias, pues dejan en claro un rechazo y un hartazgo referente a la poca actividad, ¿no?, que hay por parte de las autoridades ante este tema. Pues sí, y hubo, no sabes si ha habido, bueno, lo que dicen es una declaración que hizo el alcalde que generaron contaminación visual. Así es.
¿Esa declaración sabes en dónde fue? ¿Dónde la hizo el alcalde? Pues tenemos entendido que se la fue en una atención a medios, alguien le preguntó que por qué no había, por qué habían retirado esas lonas, y fue cuando hace este comentario. Sin embargo, tampoco ha habido no ha habido como una respuesta por parte del ayuntamiento, tanto en negativa ni en positiva respecto a ese tema. Entonces también ha habido posicionamientos de algunos funcionarios, tanto como este regidor independiente Cristian Vázquez. Ayer, si no me equivoco, subió a su página de Facebook pues también un posicionamiento referente a este tema, ¿no? Pues muy delicado, porque sí, pues las cosas están muy muy feas ahorita en el tema, claro, de homicidios, en el tema de inseguridad. Y vaya, pues a veces no, ¿cuánta publicidad no vemos, Jorge? Que está ahí desparramada por todas partes y no la quitan. Pues no nos veíamos tan lejos. ¿Qué pasa, sí, con la baja? Pues tapizan toda la parte de la primera con botellitas de vida energizante y nadie dice nada, ¿no? Ajá. Y nadie las quita. Y ahí se quedan hasta que se empiezan a despedazar con el sol. Así es, ¿no? Y las lonas de los también, jóvenes. Y también vemos algo que mencionaba la una de las mamás de los chicos desaparecidos, que pues básicamente ella, antes de colocar su primera lona, que esta es la segunda que le quitan, menciona, fue que acudió ahí al ayuntamiento a preguntar, ¿no? Que si no había ningún problema de colocarla y que pues si había que pagar algo, que pues ella lo hacía, y que le mencionaban que no había como un permiso como tal para ponerla, ¿no? Que eso lo explica en el directo, y si lo quieren ver con más claridad y con sus palabras, ahí está, ¿no? Pero que ahora se la retiran porque resulta que siempre sí había un permiso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces hay un desconocimiento, y aparte pues, lo que ellos mencionan es que pues, no están promocionando nada, ¿no? O sea, no se sienten orgullosos de eso, ¿no? No, pues no, es como una especie de servicio social lo que... Exactamente, entonces... Petición a la comunidad. Exactamente, y también ellos tocan un punto bien interesante, es que el alcalde pues no ha mencionado absolutamente nada respecto a este tema, ¿no? Vemos, y lo vemos publicado también, y tú, Ricardo, que siempre estás muy atento a las pesquisas, ¿no? Entonces, vemos gente y gente que sale, y pues el presidente municipal no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto. Pues sí, quién sabe si lo vaya a hacer. Me vino a la mente también comparando, pues, de las cosas que sí hay y que no quitan. El espectacular este que tiene ya años, ¿no? El problema ahí en Ampliación Moderna. Este espectacular que no tiene permisos, o que el ayuntamiento dice que no tiene permisos, o que están en proceso de... Y no, nunca lo han quitado, y ahí está. Creo que la última publicidad o propaganda que pusieron ahí fue del partido Morena. Claro, exactamente. Y en un espectacular irregular. Exacto. Y pues bueno, aquí claramente, sin caer en especulaciones, hay un claro... problema, ¿no? Tal vez la mala imagen que podemos dar, sin embargo, por más que echemos la basura bajo el tapete, en algún momento hay que sacarla, ¿no? Entonces, claro, desgraciadamente, esto se está volviendo también un problema de libertad de expresión. Volvemos a los temas más principales, ¿no? Ya no podemos expresarnos ni justamente buscar a tu hijo porque te van a retirar las lonas, y pues entonces, si la autoridad no hace nada y te retiran lo poco que se puede hacer, como en estos casos, como ellos colgaron un puente, recurso humano, pues realmente entonces, ¿a dónde, qué va a pasar con ellos, no? Pues sí, y sí puede marcar la diferencia una fotografía que vea a alguien en la calle, ¿eh? O sea, claro, sí puede alguien ver esa imagen y de repente recordar, o sabes, es que esa persona yo la vi, o la conozco, o sé quién es y dónde está. Puede generar una diferencia, y esa diferencia es la esperanza que tienen los padres, la familia. Claro. Y se las arrebatan así como nomás, porque sí. Sí, sí, o sea, básicamente ya no saben el paradero de esas lonas, y pues bueno, lo que mencionaba también uno de los familiares es de que, bueno, ahí vienen números de contactos, y si realmente les molesta o les estorba o lo que sea, pues pueden llamar y decir, ¿saben qué? Pues retiren las lonas, o les damos a otro lugar, o bueno, ahí la manera, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, esos modos de simplemente desaparecer una lona, básicamente, pues de un día para otro, pues... luego es un tema delicado, pues un tema que son coyunturas nacionales, básicamente. Contaminación visual, el montón de bardas con anuncios de los políticos que se quedan eternamente, menciona Fidelia Godoy.
en los comentarios. Claro, ¿no? Vemos también publicidad colgada en de estos eventos masivos, ¿no? También en, pues básicamente que por toda la ciudad y no pasa absolutamente nada, pero al parecer este tema, pues no se puede mostrar, ¿no? De alguna manera. Es incómodo. Eso están queriendo dar a entender, ¿no? Es un tema incómodo. Claro. Pues bueno, ¿y qué quedaron en hacer las madres de familia? Porque bueno, la alternativa que se me ocurre fue, pues, préstenle las bardas las personas en sus casas y ayúdenlas a que cuelguen los pósters por ahí. Bueno, ahorita lo que yo justamente fue, esa pregunta fue la que yo les realicé, ¿no? Y ahora ¿qué sigue? Uh-huh. ¿Qué sigue para...? Y ellos mencionaban que pues la búsqueda sigue, ¿no? También el recurso de ir ante la CNDH y contra esas cosas, que también lo señalaba el activista, que realmente fueron y se pudo haber hecho algo al principio. O sea, bueno, si hay un impuesto, la CNDH pudo haber hecho que lo condonaran ese impuesto, ¿no? Sí, de alguna manera, porque pues es parte está justo lo que ellos mencionaban también, es que estaba en la ley de acceso a víctimas. Entonces, tampoco ha habido como respuestas contundentes por esa parte. Entonces, lo que ellos siguen es, si quitan una, ponen dos y van a seguir hasta pues básicamente encontrar a su familiar, ¿no? En las dos personas que acompañaron, que ven en el directo, que están en los extremos, llevan 9 años en búsqueda de su familiar. Entonces, ellos saben que es el principio. Y también lo que ellos mencionaban es que es una de ellas perdió su hijo, está desaparecido en Coahuila. Entonces, dicen que básicamente lo mismo que pasa aquí, pasa allá, que tal parece que es un espejo de injusticia repartido por todo el país. La realidad mexicana está pareja. Exactamente. Pues qué cosas. Bueno, pues ojalá y se resuelva esto. Y ahí queda también, anotaron la lista, ¿no? Quienes conozcan a alguien que tiene un familiar desaparecido y quiera hacer este tipo de acciones, de colocar lonas o anuncios, pues ya lo acabas de mencionar, tienen una ruta de ir a Derechos Humanos previo a poner esos letreros para que les ayuden a que les condonen y les permitan colocarlos sin ningún problema. Pues sí, queda también informarse bien. Y es que a veces informarse bien, dice, bueno, es que te viste haber informado bien. Es como cuando vas a una fiesta y te dicen, después platicas y te dicen tus amigos, ¿por qué no me invitaste? O ¿por qué no me dijiste que ibas a ir a tal tienda, me hubiera ido contigo? Pues sí, pero ¿cómo iba a saber? O sea, ¿cómo van a saber las personas cuál es la ruta y cuál es el camino informado de por dónde irse, si no hay por dónde empezar? Y es que también llega un punto en que, bueno, hay gente que conoce, por ejemplo, a ellos que conocían la ley de acceso a víctimas, que tenían el conocimiento de la ley, básicamente, que fueron a preguntar previo y que pues que no hay nada, entonces pues la coloco y que se la quitan y que ahora si hay un puesto, bueno, ahí ya no es tanto desconocimiento, sino pues hay una parte que no está muy clara, ¿no? Entonces, pues solo queda pues seguir la búsqueda, ¿no? Y que ellos sí me reiteraron eso, o sea, la búsqueda va a seguir y haciendo presión y tratar de encontrar a su familiar con vida, ¿no? Que es lo que ellos exigen, sin embargo, pues queda ese precedente, ¿no? Pues sí, y quedará, y no se les va a olvidar jamás. No, jamás. Bien, Jorge, pues bueno, a ver qué pasa, esperemos que tengamos contacto posteriormente con las madres de estas personas desaparecidas, que ojalá encuentren a sus familiares pronto, y seguramente, bueno, desafortunadamente, pero muy probablemente, van a seguir apareciendo este tipo de casos de familias con gente extraviada. Lo vemos constantemente, nos llegan los avisos, las peticiones, a veces ni siquiera envían pesquisa, pero los mismos familiares se comunican con medios, nos ha tocado, y ya después se envían una información de que está extraviada la persona. En fin, pues ojalá y se resuelva bien esto, y pues el alcalde es, a ver cómo reacciona después. Claro, estaremos muy atentos a ver qué es lo que menciona el alcalde, aunque pues hemos visto también otros casos que pues está en medio del huracán y pues básicamente no hay ninguna respuesta clara, ¿no? O una respuesta, pues básicamente no hay nada absolutamente, ¿no? Habrá que preguntarle directamente en algún acto público que lo pesquemos y pues a ver qué dice, ¿no? Sí, y a veces pues los alcaldes no pueden saber todo, pero deben estar bien asesorados también. Claro. Digo, para soltar eso de que era contaminación visual, y, o sea, nada más decirlo ya como que...
Como que, Sí, claro. bueno. Ok, Jorge. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Algún otro tema que traigas por ahí? Pues no, hasta el momento creo que es lo que más me llamó la atención este día. Y pues que visiten nuestras páginas, ¿no? Tanto en Instagram como en Facebook, que estuvimos publicando contenido pues al respecto, y pues sigan pendientes, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge. Y De estamos nada, de en nada. contacto. Muy bien, pues muy buenas noches y muchas gracias. Gracias. Ese fue Jorge Gómez, quien es el reportero de Sistema Informativo Plex. Le agradecemos que se haya comunicado con nosotros para platicarnos un poco de lo que vio adicional a lo que ya le publicó en esta transmisión en vivo que hizo en relación a las madres de personas desaparecidas, quienes pues estaban molestas porque el gobierno municipal o alguien les retiró las lonas que habían puesto de sus familiares con teléfonos de contacto y las fotografías. Y posteriormente una declaración que hizo el alcalde donde decía que era contaminación visual. Caray. Congreso del Estado anuncia que firmaron un convenio con el Congreso de la Unión en materia bibliotecaria. En el marco de la sesión ordinaria de este día, de hoy jueves 17 de mayo, el presidente de la mesa directiva de la 22ª legislatura, el diputado Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, firmó junto con la diputada federal Luz Argelia Paniagua el convenio general de colaboración entre el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la legislatura en Baja California. El acto protocolario fue atestiguado por los integrantes de la 22ª legislatura en presencia de la diputada federal por Tamaulipas, María Esther Guadalupe Camargo Félix, integrante de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión y del Coordinador General de la Biblioteca, licenciado Héctor Terán Terán, del Congreso Local, el contador público Javier Lázaro Solís Benavides. Antes de la firma, el presidente del Congreso destacó la importancia que han tenido las bibliotecas, que han contribuido en la formación de la población a lo largo de muchos años. ¡Wow! ¡Qué gran descubrimiento del diputado! Calificó a estos entes como instituciones educativas que continuarán prevaleciendo en nuestras vidas aún y ante los avances tecnológicos. Bueno, pues ahí está el convenio. Con la finalidad de promover productos agroalimentarios entre la ciudadanía baja californiana, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, realizará la 11ª edición del Festival del Queso, Carne y Vino el próximo sábado 19 de mayo del presente año, es decir, este sábado. Por medio de la Dirección de Desarrollo Empresarial del Campo, se dijo que el festival impulsa la comercialización de productos, el turismo regional y consumo local para que los asistentes conozcan los beneficios del sector primario del estado. Será un evento familiar en el cual estará amenizado con un programa de entretenimiento de talento regional. Se impartirán talleres de asado, donde mostrarán a los asistentes cómo preparar distintos cortes que existen. Si usted cree que es muy bueno para hacer carne asada, pues ahí le van a enseñar cómo se prepara bien cada uno de los cortes. También habrá compradores locales buscando productos que se adecúen a sus empresas. Se darán cita a más de 40 productores exponiendo variedades de quesos, los cuales algunos ya cuentan con Baja California Certificación de Excelencia, que es un sello, vino de los distintos valles que conforman la zona costa. Zona costa, sí nos dicen a los de Tijuana, Rosarito y Ensenada. Dátiles, el movimiento Mexicali Capital de la Carne, entre otros. El gobierno del estado reitera la invitación para los empresarios también del sector agroalimentario y menciona que estarán pues impulsando estos espacios de el Festival del Queso, Carne y Vino en la Ciudad de Mexicali. Puede haber una página, vamos a buscarla y se las pasamos. A Carlos Vega, en relación a lo del estudio, no, se ve perfectamente bien, la letra está así como de este tamaño, mira. Estoy viendo bien, lo que pasa es que está en blanco el fondo, por eso se ve como muy brillante. En visita a los cónsules de Estados Unidos,
de México en Estados Unidos, perdón, cónsules de México en Estados Unidos, dice cónsules de México en Estados Unidos, líderes de la frontera, en compañía de la presidenta del DIF municipal, Mirna de Novelo, recorrieron empresas de la industria vitivinícola. Esto se suma a otros recorridos que estuvieron haciendo ya en Mexicali, en Tecate. Estuvieron aquí en Ensenada participando con ensenadenses que han tenido éxito en diversas áreas, como Sabina Bandera, reconocida como la creadora de la mejor comida urbana, Viri Félix, corredora en competencias off-road, Aurelia Ojeda y Griselda Díaz, artesanas Kumiai, reconocidas nacionalmente, así como directivos de la cervecería Wendland y la empresa Hutchinson, que es aquí, la de aquí del puerto. Mirna de Novelo, presidenta del sistema DIF, reconoció el potencial de mujeres y hombres comprometidos con el desarrollo económico de Ensenada y agradeció a los invitados por dedicar tiempo y hacer este recorrido en el municipio de Ensenada. Así que anduvieron en la visita, por ahí se tomaron algunas fotos con sus copitas de vino y siguen pues en recorrido los cónsules de México en Estados Unidos. En el marco del Día Mundial de la Hipertensión, que se conmemora el 17 de mayo de cada año, el gobierno del estado emite recomendaciones para prevenir la hipertensión arterial. En la actualidad, la hipertensión arterial es una de las causas de mortalidad en México y el mundo debido a su falta de sintomatología que provoca otras enfermedades, sobre todo cardiovasculares, detectándose hasta que el paciente tiene complicaciones. Por tal motivo, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud del Estado, emite recomendaciones a la comunidad ensenadense para prevenir el padecimiento. En el marco del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, que es el día de hoy, 17 de mayo, se explica que la presión alta, en conjunto con la diabetes mellitus, se convierte en un síndrome que puede causar padecimientos principalmente cerebrovasculares, así como cardiopatía isquémica. Diversos estudios identifican ciertos factores que contribuyen a la aparición de hipertensión arterial, como la edad, la ingesta elevada de sodio, de sal, y grasas saturadas, tabaquismo, sedentarismo y la presencia de algunas enfermedades crónicas, entre ellas obesidad, diabetes y dislipidemias. Asimismo, la hipertensión puede propiciar alteraciones a nivel renal, vascular y de ojo, y es la principal causa de insuficiencia cardíaca, patología vascular, cerebral y disección aórtica, entre otras, siendo presentados la mayoría de los casos entre los 20 y 69 años de edad. Así que desde muy jóvenes puede pasar esto, si los cuales desconocen su padecimiento por falta de síntomas, por ello se le denomina el asesino silencioso. Para capacitar a grupos de emergencia en la zona sur de Ensenada, el gobierno del estado, a través del Instituto de Servicios de Salud y del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, llevará a cabo el curso taller Primer Respondiente Avanzado este viernes 18 mañana y el sábado 19 de mayo. La Cuarta Jurisdicción de Servicios de Salud informó que este curso va dirigido a todos los grupos de rescate que operan desde la delegación de San Vicente Ferrer hasta Isla de Cedros y se espera una asistencia de 40 personas aproximadamente. El curso se llevará a cabo en instalaciones del COVACH San Vicente en un horario de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde y tendrán la presencia el responsable estatal del Centro Regulador de Urgencias Médicas y de capacitadores de COEPRA, quienes realizarán un trabajo entre diversas corporaciones contando con la capacitación pertinente para brindar adecuados servicios cuando ocurren emergencias. Bueno, esta es una recomendación que emite la Subprocuraduría de Justicia de Zona Ensenada, de la PGJE, donde están invitando a las personas quienes quieran comprar vehículos usados que se pongan muy atentos para evitar comprar vehículos robados. Porque hay casos, y no son pocos, en los que pues se confían, compran un automóvil, está barato, y resulta que tiene antecedentes de robo. Así que lo que recomiendan es que vayan a la dependencia, a la misma subprocuraduría, cuando vayan a hacer la compra, y les puedan correr el número del código que tiene, número de serie del automóvil, y verificar si es o no robado. Para prevenir que los ciudadanos adquieran este tipo de vehículos, a través de la unidad de investigación de robo de vehículos, otorgan gratuitamente una constancia que se llama constancia de no robo.
Para ello, agentes de la Policía Ministerial del Estado hacen la revisión del automóvil y su respectiva documentación. Si no hay problema, se expide la constancia correspondiente. Los interesados deben presentar el vehículo, el título de propiedad o registro de circulación y una identificación oficial. En el caso de los automóviles que son importados, hay que llevar la factura, pedimento de importación o tarjeta de circulación. El trámite se realiza de lunes a viernes de las 8 de la mañana a las 10 de 8 a 10 horas, o sea, de 8 de la mañana a 10 de la mañana, en la unidad de investigación de robo de vehículos ubicada en el edificio A, segundo piso, Avenida Manuel Ávila Camacho de la colonia Praderas del Ciprés. Bueno, pues si es gratuito y se están poniendo ahí muy de modo, pues aprovechen. Y así tienen la confianza de que el automóvil que traen no le va a brincar a algo. ¿Saben que recuerdo que hubo un caso de una persona que fue detenida al cruzar la línea fronteriza hacia Estados Unidos porque traía droga en el vehículo? Una droga vieja, vieja que traía ahí guardada. Y se metió en un tremendo problema la persona, que ni sabía que traía eso ahí. Creo que eran unos paquetes de marihuana, pero ya muy viejísima ya. Ya parecían bolsitas de té negro. De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, la ley del IMSS ampara un seguro médico para los trabajadores domésticos que debe contratar el patrón mediante una cuota anual que incluye como beneficiarios a familiares directos también del asegurado. El titular de la dependencia en Baja California y San Luis Río Colorado Sonora, Francisco Iván Beltrones Burgos, dijo que con esta modalidad el empleado también cotiza para una pensión, recibe subsidios por incapacidades y podrá aprovechar las demás prestaciones económicas y sociales que otorga el propio IMSS. El primer paso, menciona, es que el empleador realice el trámite de inscripción con el pago de una cuota anual. Para ello, está disponible una aplicación que se llama IMSS Digital en la página del IMSS, que es www.imss.gob.mx, o de manera presencial en la subdelegación administrativa más cercana a su domicilio. Menciona que al tomar la decisión de afiliar a trabajadores domésticos, los patrones demuestran también un compromiso solidario con ellos y sus familias, ya que nadie está exento de padecer una enfermedad o sufrir un percance que requiera la atención médica por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, incluso por largos periodos o de manera vitalicia. Adicionalmente, menciona que el trabajador recibe un subsidio económico por el tiempo que permanece incapacitado y aporta la cuota correspondiente para aspirar a una pensión siempre y cuando se cumplan los requisitos. El seguro de salud para trabajadores domésticos consiste en servicios de medicina familiar, atención quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, así como las pensiones de invalidez o viudez, retiro en cesantía por edad avanzada, 60 años, o por vejez, 65 años, orfandad y ascendencia. El programa de modernización y facilitación de trámites permite obtener este tipo de aseguramiento en la página web serviciosdigitales.ins.gob.mx/portal-ciudadano-web-externo, pero también pueden hacerlo en las subdelegaciones y ahí les dan toda la información que requieren. Importante, ¿eh? Porque cuántos trabajadores domésticos o trabajadoras domésticas que son, bueno, contratadas constantemente por las personas no reciben este beneficio. Los conductores de Uber en Tijuana tuvieron una plática para conocer cómo opera el C4. El objetivo de esta plática fue que tuvieran información sobre el esquema de seguridad, modalidades de atención a emergencias, visitas guiadas que tuvieron en C4 conductores de Uber. La directora del Centro de Prevención del Delito, Lidia Fernanda Rivera Pérez, informó que en esta ocasión fueron a C4 Tijuana aproximadamente 100 conductores de Uber, a quienes en coordinación con personal del centro de mando se les ofreció una plática. Los presentes se mostraron interesados en conocer la estructura, operación y beneficios que ofrecen las herramientas de C4 a la ciudadanía, entre las cuales destacan las aplicaciones móviles para dispositivos
perdón, las aplicaciones para dispositivos móviles, que son, ya lo hemos mencionado muchas veces, la 911 móvil BC, 911 móvil BC, o también 089 móvil BC. Herramientas clave para este rubro en particular, que están muy expuestos, ¿verdad? Los conductores de Uber, igual que los taxistas, muy expuestos a ser asaltados o robados, y también a que les pase alguna situación delicada. Las aplicaciones permiten dar aviso oportuno en caso de que exista algún accidente de tránsito también, o por enfermedad de los pasajeros, si tienen algún, o sea, alguien que le dé un paro cardíaco o que está teniendo alguna situación ahí de emergencia en tema de salud, pueden hacer esa llamada también en esas aplicaciones y solicitar atención médica o policial de manera inmediata o más rápida, digamos, principalmente a sectores vulnerables. Asimismo, también denunciar de manera silenciosa a algún tipo de actividad o conducta ilícita. Tienen estas aplicaciones un botón de emergencia de manera silenciosa. Si usted así como hasta en la chamarra le pica el botón y se activa, se prende creo que el micrófono o la ubicación GPS del teléfono, y sin decir nada les va la patrulla, ¿eh? Entonces estuvieron ahí en visita los conductores de Uber, les dieron toda esta plática, estuvo interesante. Y bueno, antes de despedirnos, una invitación a un festival gastronómico que se llama Cocina La Baja. El propósito, enriquecer la propuesta gastronómica basada en productos del mar, vino, cerveza artesanal de la región. Se está invitando a través de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, la CEPESCA, que tiene como sede aquí, la única secretaría del estado que tiene sede en Ensenada, creo. Invita a restauranteros, chefs, permisionarios pesqueros y acuícolas, así como vitivinicultores también, y cerveceros, a participar en el tercer festival Cocina La Baja, que se celebrará el próximo mes de octubre. Desde ahorita se están preparando, así que va a estar interesante. De acuerdo con información de la dependencia de la CEPESCA, el evento tendrá como escenario el Estero Beach y Resort, ese lugar va a ser la sede, donde los participantes acudirán en equipos formados por un chef y un productor pesquero para preparar platillos que podrán degustar cientos de asistentes, como ha ocurrido en las ediciones pasadas. Adicionalmente, quienes acudan tendrán la oportunidad de probar vinos y cervezas regionales en el marco de un escenario junto al mar, con lo que se pretende también enriquecer el sentido de pertenencia de la comunidad a través de esta actividad económica. En el festival también se califican los platillos por un jurado, integrado por representantes de instituciones de educación superior y chefs reconocidos, quienes tendrán la suerte de probar esos platillos, y habrá música en vivo, convivencia y muestra de las principales especies marinas de la región, así que están invitando a que se acerquen. Para el sábado 6 de octubre será el evento a partir de las 2 de la tarde, por lo que si tiene interés en participar, involucrarse, pueden comunicarse al teléfono 646, que es la de Ensenada, número 172-3080, en las extensiones 3295 y 3239. Y bueno, pues con eso nos vamos a despedir. Concluimos la misión de hoy jueves. Los invitamos el día de mañana a las 9 de la noche para continuar con más información de lo que ocurra en el transcurso. Esperemos que sean puras buenas noticias, puras invitaciones a eventos, festivales y demás. Y estén pendientes de nuestro muro, donde les estaremos brindando información en la mañana y tarde. Les saluda Ricardo Mesa. Pásenla muy bien.
daddy wrote, Don Quixote daddy wrote, El Quixote daddy's got a chunga, yeah. I say no, 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 no more tequila, no. I say yeah, 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 I got a chunga, yeah. Ba, 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 ba. Mama swims in Argentina, mama's got a chunga, yeah. My mama's was in Venezuela, mama likes Cinderella, mama's got a chunga, yeah. I say hola, 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 bossa nova.